Abren desde allá cuando ustedes vayan a hablar, entonces sí. Ah, ¿sí? te vas a medir. Si quieres, Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan, guerreros y guerreras que nos siguen en esta transmisión en vivo de Club Santos Laguna. El día de hoy es un momento muy especial porque vamos a conocer quiénes son las nuevas caras, quién se incorpora al plantel del primer equipo de Santos Laguna. Pero ¿qué les parece? Si primero, antes que nada, les presento quienes nos acompañan aquí, que son los que les van a dar la bienvenida oficial a los jugadores. Nos acompaña Dante Lizalde, quien es presidente ejecutivo de Club Santos Laguna. Bienvenido, Dante. Muchas gracias, Dani. Y también está con nosotros el profesor Guillermo Almada, director técnico de Los Guerreros. Bienvenido, Guillermo. Buenas tardes, Dani. Un gusto y pues bueno son cuatro las circo incorporaciones que se suman a este torneo que está bueno ya empezó eh, el día de mañana tenemos nuestro primer encuentro eh, son cuatro ustedes vienen a sumar todas sus virtudes al torneo guardianes clausura 2021 por supuesto con la consigna de mantenernos en los primeros lugares de la tabla porque pues así se ha mantenido durante eh, todo el tiempo durante la etapa del profesor Guillermo así que bueno pues vamos a empezar antes que nada aprovecho que estás aquí con nosotros Dante para que nos platiques qué es lo que viene para el equipo en este torneo. Muchas gracias Dani. Primero que nada darle la bienvenida a estos cuatro refuerzos que como bien dices con su talento, su experiencia y su punto honor vendrán a apuntalar el trabajo que, que Guillermo exige en los entrenamientos para que esto se refleje el día de partido. ¿Qué esperamos? Pues lo que siempre hacemos, hacer eh, nuestro máximo esfuerzo, representar perfectamente los anhelos de nuestra afición, los anhelos de la gente que nos sigue, que, que siempre nos apoya sin importar lo que suceda y tenemos que ser responsables y consecuentes en esta confianza que han, que han depositado en nosotros. Entonces, lo que viene es invitar a, a estos cuatro jóvenes que, se, que, que hoy se integran a, a nuestras filas a, a trabajar, a comprometerse a comprender que este equipo está hecho de grandes esfuerzos, al igual que esta tierra, y que aquí nadie nos regala nada. Con Guillermo, como bien lo has dicho, hemos tenido temporadas memorables y esta no puede ser la excepción. Si nosotros pusimos los ojos en cada uno de ellos, es porque pueden venir a aportar una parte importante de sus talentos en, en el engrandecimiento de, de este club que ya tiene un gran palmarés, pero que por supuesto lo queremos seguir acrecentando. Así es, pues son cuatro las incorporaciones. Ustedes vienen a sumar todas sus virtudes a este equipo lleno de juventud y, por supuesto, con muchísimas ganas de trascender. Ya me imagino que más o menos saben lo que significa la responsabilidad de portar la playera albiverde y la filosofía de ganar sirviendo. Y pues bueno, más o menos en este sentido, profesor Guillermo, eh, creo que ya lo hemos platicado anteriormente, pero me gustaría volver a retomar este tema. Eh, ¿Qué se espera del equipo para este torneo? Y específicamente, ¿qué mensaje le tienes a estos cuatro jugadores? Bueno, primero que nada, darle las bienvenidas a la familia Guerrera. Este, desde hoy son parte de nuestra familia y, y mucho agradecemos sus incorporaciones porque estamos seguros que van a ser un aporte muy grande, que ya lo están siendo ¿no? desde el punto de vista humano este, prácticamente todos los días. Y desde el punto de vista futbolístico estamos seguros que van a ser un aporte muy importante para engrandecer la, historia, la rica historia de esta institución y darle, como siempre digo, a alegría a la afición, que es lo que más queremos. Y los objetivos aquí siempre tienen que ser los máximos. Este, eh, aspirar como primera etapa a, a entrar entre los cuatro, este, esa tiene que ser nuestra prioridad, clasificar a la liguilla y después, obviamente, pelear por lo máximo, que es el campeonato. Entonces, esas son nuestras aspiraciones y, sobre todo, soñamos quedar en la historia de la institución nosotros como entrenadores y estoy seguro que ellos como, como futbolistas. Muchas gracias, profe. Muchísimo éxito. Eh, esperemos que bueno este torneo venga con todo lo positivo y por supuesto que Santos siga siendo un equipo protagonista como lo ha sido hasta el momento. ¿Y qué les parece si ahora sí vamos al momento que estamos esperando por lo que estamos aquí? Vamos a escuchar las primeras palabras de estos jugadores como guerreros ya oficialmente y vamos a empezar con Ignacio Geraldino, atacante chileno de 25 años que maneja el perfil derecho. Debutó a los 15 años con el equipo de Unión de San Felipe de su natal Chile en 2011. Posteriormente, en el 2014, vivió su primera experiencia internacional al ser cedido al Parma de Italia. Geraldino regresó al territorio andino para militar nuevamente en Unión de San Felipe y enseguida en Unión La Calera. A partir del 2017 y hasta el 2019, el Ariete vistió los colores del Audax italiano, donde se consolidó como titular indiscutible y acumuló 25 goles. En el 2020 arribó a nuestro país para defender la playera de Atlas FC, conjunto con el que disputó un total de 26 partidos y cerca de 1.400 minutos. El atacante cuenta con experiencia en selecciones nacionales de Chile. En 2015 participó en el Sudamericano Sub-20 de Uruguay. Y, fin, y mientras que en el 2018 y 2019 fue convocado al representativo mayor andino para encarar sendas giras de preparación. ¿Cómo estás, Gera? Te puedo decir Gera porque ya escuché que tus compañeros así te llaman. Eh, platícanos, ¿qué representa para ti esta etapa con Club Santos? La verdad estoy muy contento de llegar a esta institución. Me abrió las puertas para volver a tomar mi nivel futbolístico. Vengo a aportar al grupo en lo, en lo personal y en lo grupal. Y vengo a estar peleando los primeros puestos acá en Santos, que ha estado peleando hace bastantes años los primeros puestos y siempre clasifica liguilla. Así que vengo a estar acá y a entregarme cien, al 1000% por el club. Bienvenido, Gerard. Y continuamos con la presentación, tocó el turno de Jesús Izijara, volante que vivirá su segunda etapa como santista, mejor conocido como el ratón, fue pieza importante en la consecución del título del sexto título en la historia de los guerreros en el clausura 2018, teniendo participación constante tanto en la fase regular como en la liguilla, en la que se hizo presente con un gol clave en las semifinales frente a América. ¿Lo recuerdas bien? <laughs> Platícanos, eh, ¿cómo tomas esta nueva oportunidad de regresar a vestir la playera Albiverde? Muy contento, la verdad, de, de volver otra vez a, a este club que me, que me dio muchas alegrías, como tú lo dices, el campeonato. Así que vengo entusiasmado de, de, de venir a aportar lo mejor de mí a, al grupo y, 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 bueno, con la mejor disposición siempre para para llevar a este club a lograr a lo mejor que, que siempre va a estar en los, en los primeros lugares. Bienvenido Isijara. Y seguimos, enseguida vamos a presentar a Juan Otero, extremo colombiano de 25 años que llega a la institución santista procedente del fútbol francés, específicamente del Amiens SC. La trayectoria profesional de Juan comenzó en Fortaleza Safe, de su país natal. Sus actuaciones le valieron ser considerado una de las promesas más importantes del fútbol cafetalero y rápidamente lo llevaron a su primera experiencia europea en la filial del Deportivo La Coruña. Luego de su paso por el balompié español, regresó a Fortaleza Safe y posteriormente en el 2017 fue transferido al Conjunto de Estudiantes de la Plata de Argentina, donde tuvo un rendimiento constante y participó en la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. En 2018 comenzó su aventura en Francia con el Amiens SC, donde sumó más de, cuatro, de 4 mil minutos de juego en tres temporadas. Bienvenido, Juan. ¿Qué te hace, ¿Cómo estás? ¿Qué te hace sentir llegar al fútbol mexicano y a una institución como esta, como Club Santos? La verdad, muy contento de llegar a, esta, a, este, gran, a este gran club, eh, donde han pasado muchos colombianos. Y como le dije a muchos antes, eh, vine a aportar mi granito de arena, a seguir creciendo como persona como jugador y y ese club la verdad te muestra mucho porque es una familia todos corren para el mismo lado o sea y eso lo motiva mucho a uno a guerrear la gente te apoya todo y yo muy contento la verdad de llegar a ese gran club y como lo dije antes aportar mi granito de arena y a estar en la cima que es lo que ha hecho el club santo siempre bienvenido y también les vamos a presentar a Andrés Ávila, mejor conocido como el Chato. En el Torneo Apertura 2019 arribó a Tampico Madero Fútbol Club, donde se consolidó como una pieza fundamental para la obtención del título del Torneo Guardianes 2020, certamen en el que prácticamente participó en todos los encuentros y se hizo presente en el marcador en tres ocasiones. El total de su estancia en el territorio tamaulipeco fue de tres campeonatos, en los que vio actividad en 33 compromisos. A nivel selecciones nacionales cuenta con proceso en las categorías sub-17, sub-20, sub-21 y sub-22. Bienvenido Andrés, ¿cómo vives esta nueva etapa en tu carrera y qué estás dispuesto a aportarle al equipo? Sí, buenas tardes. Este, bueno, antes que nada estoy agradecido con, con Dios, con, con el Club Santos, con las personas que, que hacen posible que yo esté acá. Este, vengo con mucha ilusión de, de, de aprender, de, de seguir mejorando. Este, conozco bien mis virtudes y, y lo que tengo que, que mejorar y, y nada este muy contento de estar acá y, y vengo a entregarme al máximo entrenamiento tras entrenamiento y, y a buscar primeramente estar en, en los convocados y primero dios buscar el, el cuadro titular bienvenido y vamos ahora sí con el momento más esperado, donde se les va a hacer entrega del jersey oficial a los jugadores. Para esto, por favor, invito a Dante, Lisanda y al profesor Guillermo si nos acompañan al frente para hacerle la entrega de la playera a los jugadores. Y vamos a empezar con la entrega a Ignacio Geraldino, que portará el número 30. Bienvenido, Jera. Si puedes ponerte, por favor, portar tú el jersey y nos ubicamos para tomarte una, una foto. Bienvenido. Y a continuación le toca el turno a Jesús y Jesús y portará el dorsal número 27. En revés. Eso es. Ya tenemos a todos los guerreros que te están viendo portando el jersey en nuestra transmisión en vivo. Portará el jersey nuevamente. La hora le toca el turno a Juan Otero. ¿Te lo puedo? Gracias. Juan Otero portará el dorsal número 7. Y ahora sí vemos cómo Juan porta por primera vez el jersey guerrero. Juan recientemente llegó a la Laguna, así que de verdad que es la primera vez que creo que tiene la oportunidad de tocar este jersey. Toca el turno para Andrés Ávila, quien portará el número Gracias. 17. Y ahora sí vemos a Chato con su jersey de guerrero. Bienvenido. Y ahora sí les pido por favor si regresamos a nuestros lugares porque bueno pues sé que los medios de comunicación como siempre pendientes y apoyando al club están conectados en esta transmisión en vivo y por supuesto que tienen sus preguntas. Así que vamos a darle oportunidad. Eh, primeramente a Beto Ruiz, ¿cómo estás Beto? Te mando un saludo y pues ahora sí, échanos tu pregunta. Buen día, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buen día eh, a todos, por supuesto. Mi pregunta va en, en primera instancia para Juan Otero. Eh, primero, ¿qué le hace tomar la decisión de, de llegar al fútbol mexicano, estando en una liga francesa, por ejemplo? Y la otra, eh, si ya está listo para jugar mañana, tengo entendido que por ahí había un tema de papelería pendiente. Pues la verdad. Mmm... Gracias también por la confianza que me han dado y contento de llegar acá a esa liga mexicana donde han pasado muchos colombianos, donde han triunfado. Y, y yo, como jugador, siempre quiero seguir creciendo. Por, quiero llegar a la selección Colombia, ese es mi objetivo. Y también vine a aportar mi granito de arena, como lo han hecho muchos colombianos, como algo Quintero, que estuvo aquí en Cruz Santos. Y nada. Como lo dije antes, viene a, a seguir creciendo y, y a mejorar futbolísticamente. Muchas gracias, Juan. Gracias, Beto. Te mandamos un saludo y qué les parece si seguimos con las preguntas. Eh, Luis Jiménez, por favor, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro. Saludos a todos allá en la presentación, a toda la gente que nos está viendo en las eh, plataformas del Club Santos Laguna. Eh, Principalmente preguntarle a Ignacio Geraldino, eh, Ignacio llegas al Club Santos Laguna, eh, vienes, pues intentarás cubrir un puesto muy importante el que ah, dejó eh, Julio bush un, un jugador histórico ya para el equipo de Santos Laguna. En este caso, ¿tienes eh, o sientes presión por esta situación de ser pues un goleador que tenga que dar eh, pues muestra rápidamente? Para el equipo y una segunda, ¿cómo te has sentido en este nuevo proceso ya con el equipo, con este nuevo sistema, con este sistema mejor dicho que implementa el profe Guillermo Armada? Eh, hola, buenas tardes. Primero, hablar, me preguntaste sobre Julio. Es un goleador, hizo su, toda su trayectoria acá, es un gran tipo, pero yo no vengo a suplir a Julio, yo vengo acá a hacer mi fútbol, a estar bien con el grupo y a estar peleando los, los primeros puestos. Luego me pregunta por, por cómo me sentí acá en el club. Muy bien, la verdad, El profe Guillermo le gusta la presión alta y eso en sí nos no genera más ocasiones de los delanteros porque estamos más cerca de la portería de ellos. Y me he sentido muy bien porque la verdad es que me gusta la presión y me gusta el trabajo y, y cómo trabaja el profesor. Muchas gracias. Eh, Jorge Víctor, sé que también estás en esta transmisión. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, sí, buenas tardes a todos, al, al equipo, mis compañeros, a la gente que está viendo esta presentación. Un par, si se me permiten. La primera es para Jesús, para Jesús Isijara, que vuelve a este equipo. Dentro de la juventud, Jesús, que hay en el plantel, eres el mayor de todos los jugadores. Esto quizá representa el hecho de dar un extra, más allá de lo futbolístico, quizá con los jóvenes. Algunos están teniendo primeras oportunidades en el primer equipo, otros en el fútbol mexicano. Y la segunda es para Andrés Ávila. Si nos puedes decir un poquito para quienes no te vieron ya sea jugar en Atlas o en Tampico Madero, cómo te has desempeñado futbolísticamente ahora que llegas a Santos para que la gente conozca un poquito más de, de tus condiciones futbolísticas. Sí, buenas tardes. Sí, claro. Eh, como dices, soy el mayor del equipo, entonces eso representa para mí dar el, el mejor el mejor ejemplo para los jóvenes. Así que siempre tratar de, de darles por el, por el mejor lado a, a, a todos los compañeros y tratar siempre de dar el, el 100%, tanto como en los entrenamientos como en los partidos, para que vean que, que, que vayan por una buena carrera todos los, todos los jóvenes. Entonces esa sería mi, 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 mi situación sobre ellos. Ok, eh, nos vamos contigo. Sí, este, buenas tardes. Eh, bueno, para los que no sepan qué onda conmigo, este, a mí me gusta jugar de, de enganche atrás del delantero, pero en, en Tampico estuve jugando muchos partidos de, de contención, de doble contención, y, y también puedo jugar de, de mixto en la formación 4-3-3. Este, pero mi posición natural o al menos la que con la que me, he, con la que he crecido desde, desde chico es de, de enganche. Muchas gracias Chato y bueno pues Beto, sé que eres muy preguntón. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacernos? Sí lo soy Dani. Okay. Este sí. Primero no me quedó claro cómo está el tema de los papeles de, de Otero si ya está habilitado para jugar. Totalmente habilitado. perfecto gracias Licenciado. Y para Geraldino, ¿es Geraldino o Geraldino? Geraldino, con J. Geraldino, perfecto, gracias Ignacio. El número que elegiste, el 30, es histórico aquí, lo portó Matías Buoso, el segundo goleador en la historia de la franquicia. ¿Esto te trae responsabilidad o qué opinas al respecto? Sí, supe que era un guerrero en la cancha el tipo, Matías, pero yo lo tomé por otras cosas, no pensando en, en responsabilidad y cosas así. Si Dios quiere, me va a ir bien con este número y sería lo mejor porque viene con mucha responsabilidad. Okay. Muchas gracias, gracias Beto. Eh, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañaron. Y ahora sí, damos por concluida la presentación oficial de estos guerreros. Les deseamos muchísimo éxito en este torneo que están por comenzar en el Guardianes Clausura 2021. Gracias a toda la afición que, como siempre, están pendientes del club, pendientes de todas las redes sociales. Muchísimas gracias por estar en, este, en esta transmisión en vivo a los medios de comunicación. Síganse cuidando muchísimo. Los vemos muy pronto en casa. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Recuerden ponerse en modo guerrero. Y nosotros nos ponemos los cuatro para una foto, ya en lo que despedimos, por favor. porfa. Pásenle, por si quieren aquí la marca. Listo, chicos, muchísimas gracias, mucho éxito y pues una despedida en esta transmisión en vivo. Gracias por acompañarnos.